paisaje bastante complejo el que vamos a hacer. Sin embargo, no hay que ser tan precisos. Trato de dejarme llevar un poco por el ritmo mismo de los objetos que tengo que retratar. Un poco más cerca de la piedra de lo que está ahí en mi foto de referencia, no me molesta tampoco, sigo. Lo que sí tengo que hacer, como tengo que darle también un ritmo, más importante, lo menciono tanto porque es más importante el ritmo de cómo están posicionados los objetos, que esté tan perfecto hecho mi barco. Más importante eso, ¿por qué? Porque visualmente va a ser más atractiva mi obra. Si tengo un buen ritmo de cómo están colocados los objetos, pa, es como, no me quiero poner muy filosófico tampoco, pero es como música, ¿sí? Fíjense lo que hice yo recién, pa, ¿sí? pa, entonces hago 1, 2, 3, 4 y acá hago 3 más, y entonces tengo uno juntito al otro. Se me está yendo muy junto a la cabeza de la persona, tal vez lo hago más chico. Miren que esto no parece nada, pero bueno, después yo lo voy a pintar y algo va a aparecer. Miren, por primera vez en todo este rato agarro la goma. Eso es para que se den cuenta de que de todas las libertades que me estoy tomando a la hora de plantear esta composición, ¿sí? ¿Por qué agarro la goma? Porque quiero que sea chate este barco, para que dé la impresión más de horizontalidad en el agua. Sí, el agua bien, sí. Acá hay una ola, por ejemplo, que viene así. Después tenemos que ver cómo le damos ese ángulo. Pero bueno, más allá de que ahí tomé la goma, anteriormente no la había usado porque me estoy tomando muchas libertades en esta composición. No quiero que sea exacta, sino que me dé más o menos las sensaciones que yo quiero transmitir con esto. Los volúmenes y sobre todo, por ejemplo, un área muy populada de líneas, ¿sí? Muchas líneas, denso, me suelto, menos líneas, más textura, sin líneas, vacío casi, ¿sí? Ahí le vamos a hacer el mar, va a estar interesante hacer ese mar, pero ya le doy un descanso al ojo, a la obra, le doy este descanso para luego volver a las rocas y sus volúmenes, ¿sí? Entonces tiene que haber también cierto ritmo, volvemos al ritmo, ¿sí? Digamos, complejo, simple, complejo, ¿sí? No saturar tampoco de cosas. Ahí vamos a ver cómo nos va quedando cuando lo estemos pintando. Ahora lo primero que voy a hacer es borrar esto. Por eso no es lo ideal esta técnica, ¿sí? De marcar así los ejes. Lo ideal es con un hilo, porque así me ahorro todo esto.
Me voy a sacar con el pincel todos los rastros de goma, de borrar, las migas del pan de la goma. Las voy a sacar para que no molesten tampoco cuando esté pintando.